día de hoy estamos en Creaciones Hugo, donde se realizan trabajos bastante artesanales, por supuesto, y bellísimos. Estamos con el creador Hugo Ramos. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias por la entrevista y bueno, estoy aquí para servirle. Así es, querido Hugo, la verdad es que estuvimos viendo estos últimos días a través de las diferentes redes sociales trabajos bastante hermosos, muy llamativos y por supuesto lleno de detalles. Cada detalle está pensado, por lo menos vimos en diferentes danzas folclóricas que representan nuestro país. Sí, evidentemente, ¿no? Nosotros nos dedicamos a hacer la elaboración de danzas folclóricas en miniatura, ¿no? Generalmente hacíamos en el tamaño de la Barbie y del Ken, pero a raíz de que mucha gente ya ha empezado a realizar esos trabajos, nosotros nos hemos dedicado a empezar a elaborar novedades en miniatura, ¿no? Y eso es lo que ahora estamos queriendo presentar esta gestión. Comienza todo este sueño, todo este emprendimiento, quizás ya viene de familia o es una creación tuya. ¿Cómo comienza todo esto, por favor? Bueno, mira, es algo anecdótico, ¿no? Toda la gente que me conoce, amigos bordadores, comadres, compadres, piensan que yo vengo de la familia de algún bordador, ¿no? Algún abuelo, pariente. Pero bueno, nosotros no somos bordadores, no hemos recibido esta herencia de ninguna parte. Al contrario, ¿no? Ha sido tal vez como una curiosidad el elaborar este tipo de trabajo. Y sinceramente, para mí tal vez ha sido un reto, porque sin irnos muy lejos, no, para mí esto ya es mi profesión, porque yo no soy profesional. Pero sí he tomado cursos de costura, sí he estado trabajando en lo que es implementos de algo relacionado con la costura. Y esto sinceramente ha sido como una especie de hobby, después ha empezado a ser como un reto y al final de cuentas, a petición de mucha gente, he empezado a realizar los trabajos. Y como le digo, mire, ya son casi más de 20 años que elaboro este tipo de trabajos y hemos empezado a crear nuevos tipos de trabajos y todavía nos faltan muchas cosas más por elaborar. Así es, año a año innovando, por supuesto, pero ¿usted recuerda quizás cuál fue su primer trabajo? Sí. ¿Cuál fue? Y lo sigo manteniendo. Yo soy una persona que baila en Gran Poe ya hace más de 20 años atrás. ¿En qué fraternidad? Para que sepan todos nuestros compadres. En la fraternidad Juventud Rosas Residentes de Viecha Los Legítimos. Los Legítimos, saludos para ustedes, compadres de Los Rosas. Rosas. A los super compadres en especial y a mi madrina Candy, a mi padrino Antonio. Un saludo para la mamá Candy, un cariño muy especial. Por supuesto también para los ex pasantes, ustedes saben que hemos pasado momentos tan lindos. Qué lindo, de verdad. Cuénteme, ¿cuál ha sido su primer trabajo? Mire, el primer trabajo que realicé con el apoyo, ¿no? Pues entonces de una amiga bordadora, es que me regaló pequeñas cositas y me dijo, bueno, puedes hacerte con esto, o sea, pequeños cartones, plásticos. Hice mi moreno en rojo y negro. Y como no, como anécdota le digo, como no había plumas de dónde sacar, saqué de una gallina. Obviamente, ahora actualmente se maneja lo que es la gallina, ¿no? O sea, la pluma de la gallina teñida, pero esa era la primera experiencia. Antes había lo que eran las invitaciones con serigrafiadas, con algo de purpurina. Entonces esas cortamos. Hice mi trabajo muy chistoso, pero es un trabajo que sinceramente me ha lanzado al éxito, porque hoy en día, gracias a este arte, gracias a este trabajo, yo soy una persona reconocida. Obviamente, a veces por los envidiosos, no tan conocido, pero sí la gente me reconoce por el trabajo. ¿Familia te apoya? ¿Trabajas con la familia o tienes otras personas quizás que te ayuden? Mira, al empezar este trabajo, trabajaba solo. Posterior a eso, hemos empezado con un jovencito a trabajar. No, yo sinceramente, esto no es un trabajo de familia, ¿no? Yo me he independizado y el trabajo empecé a realizarlo solo. Pero después ha sido con el apoyo de un joven, luego se ha sumado dos, luego tres, luego cuatro. Hemos llegado casi a 43 operarios
Yo, sinceramente, a los jóvenes siempre he tratado de abrir las puertas para que aprendan algo nuevo. Entonces, he tenido el apoyo gracias a esos mis jóvenes que hoy en día, bueno, me han tenido que dejar, ¿no? Por ciertas circunstancias de la vida. Entonces, con ellos hemos empezado a trabajar y ellos mismos me exigían a que emprenda a hacer nuevas cosas. Claro. Porque, como verás, hoy en día el trabajo casi no es tan efectivo, o sea, no hay mucho trabajo y a veces para cuando un joven quiere ir a trabajar, te piden experiencia y a veces no encuentras fácilmente. Entonces hemos trabajado bastante. Tal vez también puedo comentar de que yo soy el creador de la forma sintética de los trajes de morenos, que hoy en día, bueno, todos dicen que son creadores, pero yo soy el que ha puesto el primer pie, el primer granito, y hoy en día yo tengo más novedades, más creaciones que voy a presentar, no ahora, a lo largo de estos futuros años venideros. Entonces sí, he tenido ese tipo de apoyo y hoy en día hemos empezado a trabajar ya. Por esta pandemia solamente nos hemos empezado a encerrar y he tenido el apoyo de uno de mis jóvenes, que es uno de mis seguidores, ¿no? Que es Sergio. Él es con el cual hemos empezado a trabajar. Todo este trabajo ya no es ahora de los jóvenes, sino es mi trabajo. Porque antes hacíamos en cantidad, sí, repartíamos, pero no podíamos cubrir las expectativas del público porque no nos daba el tiempo correspondiente. Pero en este encierro hemos empezado a sacar cosas que antes hemos hecho. ¿Alguna anécdota en todo este largo tiempo que desde que iniciaste hasta el día de hoy, quizás con todos tus trabajos? Cuando hemos empezado a crear lo que es el moreno grande, porque estos son de tamaños Barbie Cholita. No, perdón, de tamaño de la Barbie y del Ken. Estas son las de tamaño Kelly, bueno, Kelly de llamar. Estas no sé cómo la llaman, pero tiene hasta nombre, tiene un nombre, porque son similar a unas muñequitas, ¿no? Entonces, cuando mi madrina Candy pasó el 2013, si no me equivoco, mi madrina Candy y la viuda de Arias, ¿qué le voy a regalar a mi madrina? No, tiene que ser algo novedoso. Entonces, inventamos el bebé en tamaño grande, pero bebé moreno, la cual... Se nos ocurrió de 2 días, cerca de lo que es la recepción. Yo dije, quiero que mi madrina lleve algo novedoso. Entonces, porque son cuadros, bandas, que también igual realizo, pero dije, no, esto va a ser algo novedoso. Y hicimos con la ayuda de mis trabajadores, haga don, haremos para su madrina. Y hicimos el día viernes, el sábado toda la noche y el domingo en la mañana. Temprano le dimos y mi madrina se lo agarró como si fuera un bebé. Lo cargó, se lo llevó. ¿Tamaño bebé? Tamaño bebé. Y ese bebé lo sigo teniendo guardado en mi madrina porque es un regalo muy especial y es único, porque eso no hicimos más, solamente es para ella. Exclusivo para la mamá acá. Pone tanto amor, cariño, alma, vida y corazón a cada trabajo, y es eso que lo hace especial, ¿no? Sí, yo le cuento, mire, a mí me encanta bailar lo que es la danza de los chuitas. Yo espero cada año bailar siempre la danza de los chuitas. No soy, como le dije, el bordador, pero sí me encanta realizar, y eso sí lo hago. Mi traje de chuita ya lo realizo meses antes. Y eso siempre viene acompañado con su guaguita, o sea, su bebé. Entonces, me encanta lo que es la danza de los chuitas. Soy un cuyahuero, soy ex pasante de la fraternidad Itizemis de la Paz de Viacha, en la ciudad de Viacha, en el 2011. Me encanta lo que es la cuyahua antigua. Y también soy amante de la morenada. Como le dije, ya he participado más de 20 años en la fraternidad Rosas de Viacha, Los Legítimos. Y esas tres cosas me encantan. Tal vez destacar que también en lo que es chuta, soy ex pasante en la fraternidad, en la comparsa Renacer y sus palomitas blancas. Entonces, un saludo tal vez a mi comadre María Isabel, a Ramiro Lazo, a mis compadres. Ser tu bravura, ser la fuerza y juventud.
Incluso ya tienen en cajitas para que puedan ya llevarlo o obsequiarlo de regalo. Eso es lo que también hemos pensado, porque hay mucha gente que quiere llevarlo y a veces no tiene el cuidado correspondiente, entonces es lo que estamos nosotros presentando. No hemos tratado de dejar, aunque pese que a veces la enfermedad lastimosamente te deja con el ánimo en el piso, pero nos hemos tratado de levantar la moral y hemos continuado realizando los trabajos. Hay mucho todavía por ofrecer, hay mucho que ofrecer. Yo agradezco más bien a tu entrevista, a ti, gracias a las redes sociales también, y a mis compadres mismos que han empezado a adquirir los trabajos, ya han empezado a salir, porque siempre esto se presentaba el 24 y el 24 empezaba y arrancaba la venta, pero ahora se ha adelantado y hemos empezado ya a vender, y agradezco bastante la aceptación del público, porque sinceramente sí, valoran bastante mi trabajo. Que tengo un reto para hacer una parejita del carnaval de una concursante, entonces me dijo, hágamelo esto, no hay problema, dame esta semanita, te lo voy a realizar. Me llamaron de Oruro, quieren que se lo haga el Cocani, pero quieren con otra vestimenta, claro. Me mandaron la foto y dije, no hay problema, para mí es un reto. Claro que sí. Y por qué no, se lo voy a realizar. Miren, una anécdota, me mandaron una foto de la tarqueada, porque allá en Perú bailan tarqueada. Me dijo, miren, yo estoy y quiero su trabajo. Entonces, no hay problema, mándeme la foto, le mandé, se lo hice, se lo realicé y quedó sinceramente muy satisfecho. Gente para adquirir todos estos bellos trabajos. Bueno, mire, la mayoría de las personas vinieron a visitarme aquí al taller, justamente estamos ahorita en mi taller, en el domicilio, que es cerca a lo que es la Plaza Bolivian, justamente en la avenida Acumaya, que queda detrásito de los minibuses, bajando, una bajadita es una casa verde. De todas maneras, no está por demás, ¿no? Llamarme al número de celular, que es el 705-49601, o cualquier duda, ¿no? Por WhatsApp puedo yo ir a recogerles justamente, o visitar, ¿no? Ya también he visitado algunos domicilios de algunas amistades que me pidieron gustoso. Así es, ya tienen los números de contacto, también las redes sociales están como Crea Hugo. Crea Hugo, sí, exactamente, nosotros tenemos Creaciones Hugo. Vamos a seguir con Creaciones Hugo, pero lastimosamente chocamos con el nombre porque había habido también otros Creaciones Hugo, entonces para que la gente un poquito no se confunda, entonces estamos con Crea Hugo, ¿no? Y ahí estoy yo. Hugo, gracias por recibirnos con todo cariño, estamos como siempre para apoyarnos. Yo siempre lo digo, la única manera de poder salir adelante es apoyarnos unos a otros, y qué mejor difundiendo nuestro rojo, amarillo y verde, nuestra cultura y nuestro folclore. Sí, muy bueno, nuevamente agradecerte por la visita, por la entrevista, por permitirme mostrar una parte de mi trabajo, porque es inmenso el trabajo que nosotros realizamos, y invito a toda la población, invito a todas las personas que no son folcloristas, a veces hay gente que solamente le encanta ver nuestro folclore, entonces invito tanto a los folcloristas, no folcloristas, personas que son amantes de nuestra cultura boliviana, a que puedan visitarnos o llamarnos o ver simplemente en las redes sociales, porque ya nuestros trabajos, antes lo cuidábamos para que no nos copien, para que no vean, pero hoy en día, ¿para qué? Prefiero mostrar lo que nosotros hacemos, porque nosotros no hacemos un solo trabajo, hacemos variedad de trabajos. Entonces, exacto.
invitamos a todos para que nos puedan visitar. Y nuevamente te agradezco, muchas gracias por la entrevista. Siempre voy a estar pendiente a cualquier cosa que tú quieras. Y bueno, muchas gracias nuevamente. Gracias, querido Hugo. Eso fue para Quillari Bolivia Digital. Muchísimas gracias. Quien les habla, Maricris Mendoza. Se me adormeció mi pie. Sí, esto te cuento que es frío. Disculpa. Es que... Se adormeció mi patita. Sí. ¿Me veo yo? Es más éxito, ven. Ok. Ay, estoy nerviosa ya. Y ahora sí. Dos, tres, vamos. Desde el corazón de Viaja, señores, ha llegado la envidia de todo el gran poder. Desde el corazón de Viacha, señores, ha llegado la envidia de todo el gran poder. Con fina estampa, con gran orgullo, rosas de Viacha los legítimos.